Llegar al nivel del Circo del Sol es un reto casi imposible, seamos sinceros. Pero hay deportes mucho más accesibles de lo que uno piensa que permiten movimientos y piruetas casi imposibles, como es en este caso el pole dance. Para aprender tanto su origen, especialidades y competiciones, hemos acudido a Pole Dance Valladolid, la academia más potente en este sector, con docenas de alumnos y una mentalidad muy clara. Accesibilidad, mejora de la condición física y diversión. Es un deporte artístico muy desconocido, bastante nuevo, pero al parecer nuevo. En realidad tiene más de 500 años y es un deporte que nace de otro deporte que se llama Malakam y viene de la India. Y tiene algo parecido con este deporte, pero es cierto que, por ejemplo, los elementos que se utilizan se parecen porque en la India utilizan un tronco de madera y nosotros utilizamos una barra de hierro y el diámetro obviamente es bastante diferente. Es un deporte solo de hombres y el pole dance se ha convertido en un deporte para todo el público. La verdad es que al principio no lo pensaba porque fue una época de mi vida bastante compleja porque veía que necesitaba algo, un cambio en mi vida, como pasa a todo el mundo. Y de allí, hablando con un amigo mío en Italia, bueno, yo vivía aquí en España, pero él vive allí en Italia, yo soy italiana, y entonces me decía que tenía que hacer deporte porque el deporte siempre te anima y siempre te da esa energía a lo mejor que te falta para poder encontrar un camino. Y me aconsejó pues dedicarme al pole dance y yo no tenía ni idea de lo que era el pole dance. Y cuando me lo explicó, me dijo que en Italia era un deporte muy en auge y la verdad que lo busqué y me conquistó. Y empecé de allí pues a ser alumna y después decidí que había llegado el momento de formarme como profesora. Entonces viajé a Italia para que me pudieran formar como instructora. No hay un perfil bien concreto, realmente es gente que quiere hacer algo de deporte, pero que en el gimnasio se aburre un poco porque el gimnasio es más monótono. Por lo tanto, es gente, a lo mejor yo diría, un poco impaciente, porque es cierto, y me pasa a mí también, que los objetivos que se pueden conseguir, por ejemplo, en un gimnasio son a muy largo plazo. Y esto no pasa en el pole dance porque puedes conseguir un objetivo a lo mejor en una sola clase, porque no terminas nunca de aprender. Y aquí pueden venir desde niñas de 12 años hasta gente, la más mayor que tenemos, tiene más de 65 años. Me lo pregunta toda la gente, se trabaja absolutamente todo, no se puede excluir nada porque necesitas todo tu físico, todo tu cuerpo para poder moverte en la barra. No puedo decir que se utiliza solo el tren inferior o el tren superior, necesitas todo tu cuerpo hasta la cabeza y sobre todo la cabeza, lo que más entrena es la cabeza. Realmente solo el pole dance, no hace falta nada más porque, como bien he dicho, se trabaja todo. Y con el pole dance aprendes a mover, a dominar tu cuerpo, tus movimientos. Y no te hace falta ir al gimnasio para poder hacer pole, todo lo contrario. Si vienes del gimnasio es muy probable que no puedas hacer pole. Tienes que empezar realmente desde cero, porque muchas veces nos pasa que viene gente que desde hace muchos años hace pesas en el gimnasio y son los típicos musculitos, como los llamamos nosotros, de manera muy amigable. Y cuando vienen aquí creen que pueden hacer pole dance porque tienen fuerza, pero no es así. Y muchas veces cuando vienen e intentan ejercicios de fuerza, no lo consiguen porque se trabaja de manera diferente en un gimnasio y en el pole, porque aquí aprendes a trabajar con el peso de tu cuerpo y eso te permite realmente tener la capacidad de poder levantar tu cuerpo. Pero con el trabajo que se hace en el gimnasio no es así. Tendrás la fuerza de poder levantar un peso, una caja, algo muy pesado, pero no está dicho que puedas levantar el peso de tu cuerpo. Son disciplinas completamente diferentes. Imagino por qué me haces esta pregunta y sé a lo que te refieres,
pero una cosa es el pole dance y otra cosa es el lap dance, que es lo que se hace en los clubs de striptease. Son dos cosas completamente diferentes y ambas cosas respetables. El pole dance es un deporte, ¿vale?, que tienes que aprender desde cero, mientras lo que se hace en los clubs de striptease es el lap dance, es un baile sensual. Aquí no venimos a bailar, aquí venimos a hacer deporte. Lo que pasa es que es cierto que el lap dance incorpora acrobacias que cogen del pole dance. ¿Por qué? Si las bailarinas hacen acrobacias, cobran más y por lo tanto lo que ellas necesitan es aprender una base de lap dance, de pole dance, para poder incorporar a sus bailes algo más vistoso, algo más especial que pueda llamar la atención y así poder ganar más dinero. Y a mí me han pedido si podía instruir a bailarinas de lap dance muchas veces. Como siempre digo, es un trabajo absolutamente respetable y no tengo nada al respecto que decir, pero es cierto que aquí han venido bailarinas de club de striptease porque querían aprender pole dance, porque querían ganar un extra y no ha habido absolutamente ningún problema porque pueden venir aquí también como alumnas, aprenderán desde cero y sí que han venido algunas y luego con lo que han aprendido pues han seguido su trayectoria, su trabajo y tan contentas. No todo es entrenar en academias, gimnasios y centros de entrenamiento personal. En casa, en el jardín o en parques de calistenia repartidos por toda la ciudad, casi cualquiera puede mejorar su condición física de una forma fácil y no estar en el sofá haciendo maratones de Netflix. Lo que aconsejo yo es, si quieres aprender, por ejemplo, a hacer pole dance, y lo aconsejo a todas mis alumnas y siempre lo hacen, en casa simplemente puedes hacer un acondicionamiento físico sin necesidad de tener maquinaria en casa, porque como decía, es diferente el objetivo que se pueda conseguir con el gimnasio que con el objetivo que puedas conseguir aquí en el pole dance. Por lo tanto, lo necesario es trabajar con tu propio cuerpo, hacer flexiones abdominales, trabajo de piernas, tren superior y tren inferior por igual, y nunca dejarse de lado trabajar las piernas o trabajar los brazos, porque si no, no vas a poder subirte a la barra, porque vas a necesitar la fuerza de brazos y la fuerza de las piernas. Pero aún así, quiero recalcar que aunque no tengas fuerza, no quiere decir que no puedas hacer pole dance, porque todas las veces que alguien llama para informarse, para poderse apuntar a pole dance, lo primero que siempre me dicen, y esto me pasa en el 90% de las llamadas, es que no tengo fuerza, no hace falta, porque nosotras profesoras, con la formación que tenemos, somos capaces de enseñarte la técnica para que tú puedas trabajar igualmente en la barra, aunque no tengas la fuerza suficiente. Es un trabajo de técnica. La verdad es que muchas veces se pasa también por épocas o momentos en los que uno se obceca y quiere comer sano porque quiere conseguir los abdominales. Y es cierto que es fundamental para estar bien o para tener cierta condición física, es cierto que tienes que comer bien, pero aún así no quiere decir que no puedas comerte una hamburguesa en una semana. A lo mejor, yo qué sé, sales con los amigos dos veces y quieres comerte una hamburguesa o patatas fritas, hazlo, pero aún así luego piensa que si quieres estar bien físicamente, pues come bien los demás días, pero no te quites el capricho de poder disfrutar de una hamburguesa, y si lo haces, no lo hagas con la culpabilidad de que te estás comiendo la hamburguesa. Disfrútala, que mañana pensaremos en ello y mañana lo solucionaremos. Siempre lo digo también a mis alumnas, que si quieren cuidarse, es cierto que hay gente que va de un extremo a otro, que a lo mejor quiere comer bien porque cree que solo así puede conseguir resultados. Pero hay que tener un poquito de cabeza y hay que saber que hay que equilibrar tanto una dieta saludable como deporte para poder conseguir buenos resultados. Intentar evitar una vida sedentaria, porque es lo que realmente no te ayuda, físicamente no te ayuda.
Por lo tanto, aunque sea salir a dar un paseo, aprovechar si tenemos la bici, un patinete o unos patinetes, unos patines, da igual, pero moverse, aunque sea para ir a hacer la compra y decidir por fin no utilizar siempre el coche para moverse. Pero no te quedes en el sofá. Eso es lo fundamental y lo principal. Realmente no existe una solución mágica o algún truco en concreto para poder quemar grasa, es la constancia. Yo siempre, siempre lo digo, hay que ser constantes y sobre todo tener paciencia, porque es un proceso largo el de quemar grasas o de poder conseguir los abdominales o cualquier otro objetivo. Y mucha gente me viene aquí y me dice que quiere conseguir la tableta de chocolate antes del verano. Bueno, nos ponemos a ello, desde luego. Yo te puedo ayudar a conseguirlo, pero es cierto que si tú no me ayudas con tu paciencia, tu constancia, no lo vas a conseguir nunca. Pero pasa algo curioso, por ejemplo, aquí en el pole dance, que muchas veces la gente viene aquí porque quiere conseguir un objetivo, a lo mejor adelgazar los abdominales o fuerza, flexibilidad, pero este deporte te atrapa tanto que luego vas dejando por el camino el objetivo que realmente querías al principio para conseguir otro, y es lo de poderte expresar, de poderte liberar, venir aquí y disfrutar de un deporte o de la gente que también comparte contigo este deporte. Pero como siempre digo, si quieres mantenerte en forma, hay que comer sano y por supuesto hacer deporte, que parece que es lo que siempre se dice, pero es lo cierto. No hay ninguna regla secreta que todavía no se ha contado. Un deporte al alza, divertido y accesible, a la que pueden acudir las verdaderas bestias pardas de gimnasio y las personas que en su vida han levantado una mancuerna, y que quieran un equilibrio físico y un salto en su salud más que notable.